de YouTube, bienvenidos a mi canal, les saluda a su amiga Lili. El día de hoy les vengo con otro video. Ahora vamos a estar preparando unos deliciosos rellenitos de plátano, rellenos de manjar. Este manjar ya se los compartí en el canal, está muy delicioso. Y también acá tenemos frijoles que vamos a ocupar para preparar estos deliciosos rellenitos. Estos frijoles nada más, yo tenía frijoles cocidos, los licué, los puse a freír y pues les agregué un poquito de consomé. Hay personas que no les gusta pues el frijol en el rellenito salado, no que les gusta dulce, le agregan lo que es azúcar, pero a mí no me gusta pues los frijoles dulces. Y pues yo los preparo como normalmente se hacen los frijoles, con su sabor, ¿verdad? Y acá tenemos los plátanos que vamos a estar ocupando para estos deliciosos rellenitos. Estos los estoy cortando así en pedazos para ponerlos a cocer. Estoy cortando como en tres pedazos, así, miren. Y esto lo voy a llevar a cocer en agua para después poder hacer como un puré con los plátanos para poder formar lo que son los rellenitos. Miren, esto lo vamos a llevar a cocer en agua. Ahorita les voy a mostrar. Bien amigos, acá tengo la olla donde voy a poner a cocer lo que son los plátanos. Ya el agua está empezando a hervir, miren. Vamos a agregar los plátanos. Vamos a dejar acá que se cozan muy bien. Ya después los vamos a dejar escurriendo para que se les salga pues todo el líquido que tienen, para poder hacer el puré, para que el puré no nos vaya a quedar muy aguado y no se puedan formar los rellenitos. Bien, acá tenemos ya todos los plátanos, los vamos a dejar que se cozan muy bien y ya después les voy a mostrar el procedimiento de cómo vamos a preparar estos deliciosos rellenitos. Miren amigos, ya estuvieron los plátanos, ahorita los voy a sacar y los voy a poner a escurrir. Miren amigos, ya los coloqué en este escurridor, acá lo voy a dejar que suelten todo el líquido que tienen para poder hacer el puré y formar estos deliciosos rellenitos. Y los vamos a dejar ahí y ya después les muestro el siguiente paso. Bien amigos, vamos a empezar a hacer el puré de plátano para poder formar los rellenitos. Vamos a machacar muy bien lo que es el plátano. Así, miren, así vamos a hacer con todo el plátano hasta tenerlo bien deshechito todo. Bien mis amigos, como pueden ver, aquí tenemos ya el puré de plátano, ya está listo para empezar a formar lo que son los rellenitos. Voy a estar ocupando un poquitito de aceite para mojarme las manos, para que el plátano pues no se me pegue en las manos y queden pues más lisitos los rellenitos. Ahorita vamos a empezar a formar estos deliciosos rellenitos. Bien mis amigos, vamos a empezar con el procedimiento de formar los rellenitos.
voy a hacer como forma de una tortilla, así como cuando ustedes hacen las empanadas. Así mismo es el procedimiento de formar los rellenitos, solo que pues los rellenitos son más pequeñitos, no son grandes como las empanadas. Ok, espero, mis amigos, que les guste el procedimiento de cómo yo preparo los rellenitos. Espero pues que sea de su agrado. Vamos a agregarle lo que es el manjar. Vamos a hacer uno primero de manjar. Miren. Y ya pues lo cerramos como que fuera una empanada, tratando pues de que no se salga lo que es el manjar. Así, miren, y así queda listo el primer rellenito. Miren, ya con el aceite que le agregamos, pues no se rompe. Miren, quedan bien bonitos. Así vamos a seguir con todos los rellenitos. Bien, ahorita vamos a formar uno de frijol para que vean que también es muy fácil. Agregamos lo que es el frijol en medio. Ahí la cantidad va a ser al gusto, mis amigos, la cantidad que ustedes quieran agregarle. Y pues lo cerramos de la misma forma, como que estuviéramos haciendo una empanada. Así, miren. Así. Y ya queda listo el rellenito de frijol. Miren. Ahí el tamaño va a ser a gusto de ustedes, como los quieran, si los quieren más pequeños o los quieren más grandes, pues ya va a ser a gusto de ustedes. Ya queda listo. Miren, este es de frijol y este que tenemos acá es de manjar. Así vamos a seguir con todos hasta terminar de formarlos para ponerlos a freír. Bien, amigos, acá tenemos ya los rellenitos. Ahorita los vamos a llevar a freír. Ya tengo el aceite allá en la estufa, ya calentando. Bien, los vamos a llevar a freír ahorita. Bien, mis amigos, ya tenemos acá lo que es el aceite, ya está caliente. Vamos a empezar a colocar los rellenitos para freírlos. Miren, ya los estamos colocando acá en el sartén. Ahí los vamos a dejar que se cocinen de este lado y ya después les vamos a dar la vuelta. Bien, amigos, como pueden ver, acá ya les estamos dando la vuelta a los rellenitos. Cuidadosamente para no romperlos. No se deja mucho tiempo tampoco porque si no se queman. Son muy rápidos de cocerse. Miren. A ver a quién se le va a antojar y se va a animar a preparar estos deliciosos rellenitos de manjar y de frijol. Bien, ahí lo vamos a dejar que se cocinen de este lado también y luego lo sacamos. Bien, vamos a empezar a sacar los primeros.
Les digo, estos luego se cocen. Si ustedes los quieren más dorados, pues los dejan más tiempo. Pues bien amigos, así es como quedaron estos deliciosos rellenitos de manjar y de frijol acompañados de una tacita de café. Espero mis amigos que les haya gustado la forma de cómo yo preparo los rellenitos. Son muy deliciosos. Espero que se animen a prepararlos. Ahí siempre se le agrega azúcar encima a los rellenitos. Si a ustedes no les gusta con azúcar, no le agreguen, pero siempre así es como los comemos, con azúcar encima, y son muy deliciosos. Ahorita los vamos a probar para que vean ustedes cómo quedó el manjar y el frijol por la parte de adentro del rellenito. Pues bien mis amigos, vamos a probar estos deliciosos rellenitos que preparamos. Miren, qué deliciosos. Vamos a probar primero el de, vamos a ver, este de manjar. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve de delicioso este rellenito. Miren amigos, ahí adentro se ve lo que es el manjar. Miren qué delicioso. Vamos a probarlo. Están calientes todavía. Riquísimos amigos. Miren cómo se ve el manjar ahí adentro. Ahorita voy a probar uno de frijol. Creo que es de frijol este, vamos a ver. Oh, sí, es de frijol. Miren, es de frijol. Vamos a probarlo también. Miren. Exquisito, mis amigos. Y no puede faltar el delicioso cafecito. Miren qué hermosa taza de Esquipulas. Me la mandaron mi hermana. No puede faltar el cafecito con estos deliciosos rellenitos. Yo el café lo tomo negro porque no me gusta con leche. Y pues mis amigos, espero que se animen a preparar estos deliciosos rellenitos porque quedan riquísimos. Miren, deliciosos. Bien mis amigos, con este video nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado y espero que alguien se anime a preparar estos deliciosos rellenitos porque son muy deliciosos. Bien mis amigos, los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Mis amigos, si gustan apoyarme en mi otro canal, que es de puro blog con mi familia, se llama Lili Aventuras y Más. En la cajita de información está el link de mi otro canal por si gustan pasar y apoyarme también ahí, se lo voy a agradecer muchísimo. Si gustan seguirme en mi página de Facebook, estoy como Recetas y Pasteles Lili también. En la cajita de información están los links también en mi Instagram. También ahí me pueden apoyar si gustan. Bien mis amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Y si fue así, espero que me comenten ahí abajo, que me regalen un like si les gustó. ¿Qué les pareció? Coméntenme ahí abajo, saben que me gusta leer sus comentarios. Bien mis amigos, que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.